conocer más detalles acerca de este caso. José Elio Alba en vivo, adelante. Buenas noches, estamos en el municipio del Torno para conversar en este momento con el jefe de los bomberos de la policía. Estamos hablando con el oficial Wilson Solís. Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido el trabajo para poder rescatar a esta menor? Muy buenas noches a las unidades de UNITEL, la cual se tuvo con éxito el rescate correspondiente de horas 5 desde la mañana con el grupo de rescate del municipio de Tornos, la cual se había ahogado en el río Puente Colgante una niña aproximadamente de edad, Raciel Brigitte, de 5 años. La cual se tuvo un rescate exitosamente, a promediada horas 16:00. Y quien se hace cargo de la unidad de la Fuerza C y se hizo entregar a los familiares. ¿Cuántas personas han realizado este trabajo? ¿Cuántas unidades? Las unidades de rescate del municipio de Tornos comprenden entre 3 grupos. Bomberos voluntarios, PERE y bomberos de la policía boliviana. ¿De cuántos metros o cuántos kilómetros fue rescatada la menor desde el punto donde desaparece? Ha sido arrastrada 3 kilómetros desde el punto que se había visto la última vez. Entonces la unidad de bomberos Torno hizo el recorrido hasta poder hacer el rescate correspondiente. ¿Se confirma que fue la lluvia que cayó esa noche que arrastró estos kilómetros a la menor? Así es. Evidentemente que eso está en una etapa de investigación, lo cual vamos a determinar. Perfecto, muchas gracias. La información que tenemos en el Torno.